for fun in my bucket. Game on. Estoy por torneo, pero no me acuerdo qué torneo es. Ciertas fichas sueltas, pero veamos. Sí, po. No, pero en stream. En stream no. Bueno, ahora hay que bajar dos, ¿no? Cinco ahí. Your opponent doubles. Esto tiene que ser. You take. Tengo difícil para salir, ¿eh? Té con sabor a naranja, tampoco. Tampoco. Let's play like this. Seis hubiese sido bonito. Seis cinco está para los dos. Bueno. Dos.
New game. Al Cristiano. Let's play like this. Sí, pues, o invitada. Una chica streamer que se llama Apraxia. Apraxia 1. Voy a darle follow. Ay, cómo no le pego. Juega CS, de repente juega CS, pero creo que juega Valorant principalmente hoy en día. ¿Qué dije? Ah, pero es que... ¿Y es mentira?
Es completamente verdad. No. Ahí ya está inventando ya. Lo de los huevos es cierto. Ese fue un mal doble 6 para mí. Bueno, ahora puedo ser agresivo con el cubo. No, no voy a jugar eso. Eso tiene menos tiros, ¿no? I believe. You double. Your opponent drops. New game. Pero que no se lo diga la invitada. Para que vean cómo ella pone el ejemplo. Sí, es verdad. Claro, y como streamer de éxito, difícil que lo recuerde. Ni siquiera se acordaba que yo le había dado raid un par de veces. Thank you.
Puede ser malo, sí. Uno, dos. Really? 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 Your opponent doubles. You take. Not easy. You double. Your opponent drops. New game. What a pussy. Your wife's pussy. You double. Your opponent drops. New game.
Spin like this. Bueno. Your opponent doubles. It is not your turn yet. Son muchos números, ¿no? A ver, doble 5, doble 4, doble 3, más 3, 5, 4, 5, 5, 3, 7, 5, 1, 9, 4, 3, 11, 4, 1, 13, 3, 1, 15. Con muchos números. You drop. New game. Your opponent doubles. Cinco, cuatro, cinco, tres, cuatro, tres. Cinco, cuatro, tres.
You take. Nice. Ouch. Igual fue correcto el tema. New game. Really? Uf.
It is not your turn yet. Pero ese es un clásico. Classic Teacher. Mira vos. So sad. Bueno, yo creo que voy a doblar ahora. You double. Tengo buena carrera. O sea, 11 pips. Jugable. Y tengo muchos market losers, así que... Your opponent takes. Uf. Ay, justo. Hubo qué suerte. Ay, tuvo mucha suerte. Ahora, ¿por qué no dobla? I don't know. Your opponent doubles. You drop. New game.
You double. Piensa cuánto. O sea, ¿qué hay que pensar acá? Your opponent takes. New game.
Este es un 1. O veo otra. Esto tiene que ser double pass. No me queda timing. No me queda timing. Your opponent doubles. No. You drop. New game. Si tuvieras, si tenías el ancla en el 4, con el ancla del 4 podría haber sido. Sí. Yes, definitivamente. Ah, really? Acá debo estar con un lag rating horrible. Algo podría aguantar con ese ancla, pero no sé. Si dobla es un tomo por el score. Your opponent doubles. You take. Oh. Wow. Illegal move. Illegal move. Bueno.
Vale, sí, no. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Voy a necesitar como dos dobles seguidos para remontar. Seis y cuatro. ¿Cuál es mi cuatro? I don't know. Sí. 4, 5. Bueno, la siguiente tengo que correr sí o sí. Ah, bueno. Uno, seis. No. Tú. Necesito un doble 5 o un doble 6. Que él tire. No. ¿Really? Bueno, me deja un tiro. No. Jo. Seis. Bueno, tengo que ganar este y de ahí doblar todos los partidos. Vale. Cuatro, yes. Cinco, tres. Uf. No. Uno, dos, tres, cuatro, seis, cinco, para mejorar un poquito la distribución. Igual tengo mala distribución. Cinco, dos.
1, 2, 3, 4. 6. ¿Cuál es mi 1? Creo que ese es mi 1, ¿no? Uf. Bueno. New game. Aquí doblamos de una. You double. Your opponent takes. Vamos a jugar así. Wow. Espérate. No.
It's clear from the ringer. New game. You double. Your opponent takes. Really? Really? Bueno. Good for me. This is good for me. Wow. Espérate, los gammons no importan. Los gammons no importan. Run, you little bitch. No, es que esto tengo que pensarlo bien porque estamos con el cubo en 2 ya. Entonces, el que gana este partido, en realidad, estamos jugando un doble match point. Porque el que gana este partido gana el match. Pero los gammons no importan. Por ende, no sé si tenga sentido el doble golpe. O así, no sé. O así. Porque esta jugada es para el gammon. Pero acá en realidad no... No necesito el gammon. Acá necesito ganar, ¿no? Y tampoco importa tanto si... Por otro lado, no importa tanto si me dan gammon. No sé cuál es la jugada más segura acá. A ver, yo supongo que me tengo que anclar en el 18, sí o sí. Igual le dejo hartos tiros ahí, ¿eh? Bueno, acá también le dejo hartos tiros. Mejor lo dejo en la barra, ¿no? Bueno, vamos a ver. No me pega. Y ahora no tengo un buen 2. Supongo que es en mi 2. Supongo. Ah, me voy a encerrar. NT. Me he pegado 2 veces. Bueno, la intentamos. No sé si habrá sido correcta esa, ¿eh? El doble 4. No me puedo ver.
Bueno, un ancla es un ancla, ¿no? Si anclamos no es tan horrible. Y el doble 5 es un Joker, así que veremos. De hecho, acá me conviene anclar en el 1, no en el 5. Ah, 5-3. Ojo, doble 4 lo tiene bloqueado. Vale. Ojo. Bueno. Volvimos. Volvimos. We are back, bitches. Acá si deja un golpe, GG. Ojo. Sí. Ay, no le puedo pegar. Qué lástima. Bueno, 5-2. Vale. 4-2. Acá. Bueno, va a dejar un golpe doble, ¿eh? Va a dejar un golpe doble. 4-3. La pregunta es con cuál me conviene golpear. Creo que me conviene golpear acá. Así tengo cobertura. Yes. 6-1, justo, qué suerte. Uf. Bueno. Y ahora necesito cubrir el campo externo en caso de que salga. Pero necesito protegerme del doble 6 primero. Así que acá y acá. I believe it's GG, bitches. Entra. Ah. Entra. No. Entra. GG. Pa tu casa. You played on advanced level. Let's go. 1784, what? Y yo con mi humilde 1506 PR2. Holy shit. Holy shit.
Yo jugué ahí como siempre, mi PR11 habitual, tranqui, chill. That's the way.